Bueno, hay muchos que trabajan en grama, ¿verdad? Entonces en el tiempo de nieve les toca que botar la nieve, pero no saben cómo conectar o cómo desconectar el plow, o sea, la pala, ¿verdad? Entonces, pero tranquilos, ahora van a aprender con el mago. Así es que acompáñenme. Miren, aquí lo giro para la izquierda. Bien, ahí cayó ya, hasta que caiga todo, lo más que dé para abajo. Bien, ya está todo. Ahora sí, voy para afuera. Bueno, están listos, ¿verdad? Van a aprender. Habemos muchos que solo sabemos trabajar con las palas, ¿verdad? Para botar nieve, pero no sabemos cómo desconectarlas. Entonces, ahora van a aprender con el mago y gratis, muchachos. Bien, comencemos. Miren, tenemos estas conexiones que esto es de último. Vamos a quitarla. Ya está la otra, podemos ver, miren. Ahí está la otra conexión. Lo primero es, miren, aquí está con lo que se va a detener. Aquí está el, abajo, miren. Entonces, aquí solo jalo esto. Al jalarlo, se va a ir de un solo para abajo. Tengo que estar con las dos manos. Pero como estoy grabando, entonces miren, para que vean. Entonces, aquí ya solo le buscamos. Lo voy a levantar un poco. Ahí. Este tiene un pin que ya va a engranar, ya va a ver. Ahí, ahí llegó ya. Se metió, aunque jale este para arriba, ya no sale. Entonces, tengo que jalarlo para acá y levantarlo, ¿verdad? Para que vuelva a salir, pero como vamos a desconectarla, vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí, ya está listo para que caiga al suelo, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que vamos a jalar es esta palanca. Esta palanca, al jalarla fuerte, miren, va esta barra que va aquí. Esta empuja este pin para que saque el pin grandote, miren. Entonces, al jalarla fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí es el problema que tienen muchos, que la jalan, miren, y no sale. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Normalmente lo hacen dos personas, pero bueno, con el mago están aprendiendo gratis a cómo hacerlo, ¿verdad? Se complica un poco más, pero no es imposible de hacerlo. Miren, les voy a enseñar. Les explicaba, ¿verdad? Esto se empuja para atrás, miren. Ahí el otro tiene que jalarlo, ¿verdad? Mientras uno empuja, el otro lo jala. Pero como estoy solo, pues miren, con la espalda, ojo de no poner aquí en el foco, entonces vamos a quebrar el foco, en el hierro que está acá, miren, y de un solo la mano derecha en la palanca. Vamos, ahora sí. Ahí está, miren. Entonces, voy a mostrarle, miren. Pueden ver el pin salido y miren, ya no está agarrando el plow. Ahora sí, solamente vamos a jalar esto. Claro, quiero ver con una mano. Sí, bien. Ahí, y siempre que ya se termina de usar, hay que taparlo para que no agarre costra, ¿verdad? Así tiene que quedar. Así, la otra temporada de nieve no hay ningún problema. Y aquí siempre, miren, aquí está donde tiene que ir embonado, miren. Listo, voy para el otro lado. Aquí está, miren, lo jalo, eso. Miren, pues agarra esta costra, a veces hay problemas que no quiere levantar la pala. Es por eso, ¿verdad? Porque a veces hay personas que lo quitan y no lo protegen, ¿verdad? Con el agua. Pues el agua llovida daña rápido, entonces hay que protegerlo todo eso. Miren, quedó listo aquí. Y este no tiene la protección. Entonces lo vamos a dejar medio escondido, así para que el agua que le caiga vaya para abajo siempre. Y ahora sí, solo prendo el camión, le doy para atrás y automáticamente todo queda listo. Ya verán. Bueno, miren, aquí están, ya tenemos 5 palas que he destrabado, ¿verdad? Lo hice ahora, entonces ya estoy poniendo listo porque ya vamos a empezar a trabajar, muchachos.